Nadie está exento a sufrir un accidente de tránsito y aquí lo hicieron real para evidenciar los riesgos que se generan con un mal manejo del vehículo. La escena registró que varias personas resultaron lesionadas por causa del fuerte impacto. Y es una campaña de sensibilización buscando de que usemos el casco, encendamos las luces, respetemos las señales de tránsito y sobre todo respetemos la vida, que es lo más importante. Los transeúntes se detuvieron para ver lo sucedido. Allí tomaron conciencia por lo que pueda sucederles en la vía al no cumplir con las normas de tránsito. Me parece una buena enseñanza para la gente, porque es que la gente a veces no se civiliza con las medidas de seguridad vial, porque a veces la gente son imprudentes, no manejan motos y no usan los medios de protección, cascos, y además no respetan las señales de tránsito. La idea es concientizar a toda la comunidad en temas de seguridad vial, tratar de prevenir todos esos accidentes que han venido ocurriendo constantemente en la zona. Los organismos de socorro, en conjunto con el Ejército Nacional, se accionaron y apoyaron a los lesionados para que recibieran atención médica. Importante, los primeros auxilios es algo muy básico que todas las familias en sus hogares, empresas, debemos tener como el más mínimo y básico conocimiento, ya que podemos nosotros salvar una vida en el momento menos esperado. Es así como este simulacro que se desarrolló en el corregimiento de Puente Sogamoso despertó a la comunidad sobre el peligro que se puede presentar en la vía al momento de infringir las normas.